A ver, del 1 al 10 te voy a... ¿No te gusta mi pijama? La quiebra, tu afi. ¿No puedes colocarte algo mejor como el mío? Mira. Esta hueva ya está más quemado que... No, iba a decir un chiste muy negro. Muy, muy, pero muy oscuro. No viene nadie. Bueno, para jalársela también, para los tiki-tiki, vamos. Vamos a hacer el reto de la doble XMO. ¿Está bien, Lucy? ¿Te parece o no? Dale, yo te cubro de cerca. ¿Qué esconde cosas? También usa XMO. Chilo, ¿qué te pasa? Compra objetivo. Ojito. Se va por el puente. Tirolesa, me voy ya. Ah, se van arriba del puente. Rosquetazo. Capaz el amigo me está esperando acá. ¡Ayuda! No, me volaron. Mira, Cholai. ¿Cuál es este rojo? Sigue sí, en el puente el otro. Con pistolita. Bueno, ahora me tengo que ir a cazarlo yo. ¿A quién, en el puente? A mi objetivo. ¡Hello! Estaba tranquilamente jugando una partidita de Free Fire hasta que alguien me llama y me dice lo siguiente. ¿Quieres participar en la Yape Challenge y ganarte 1000 soles? Sí, tú y tu escuadra. Pensé en qué amigos voy a llevar y pues acepté. Y me llevaron a enseñarme a cómo registrarme. Para registrarnos es muy fácil. Iremos a la sección de Gift Card y Gaming. Luego le daremos clic al banner que nos sale en la parte de arriba para poder inscribir a nuestra escuadra. Luego te mandará a una página web donde deberás llenar con tus datos correspondientes: nombre del equipo, nombre del líder, DNI, usuario de Discord y usuario de Free Fire. Recuerden que todo esto debe ser rellenado con información real para que puedas participar y así poder llevarte los 1000 soles. Recuerda que es en equipo. Mucha suerte. Recuerden que el torneo es solo para mayores de edad y va a ser 100% online. Habrán dos fechas de clasificación y la gran final, que es el día 6 de abril. Las inscripciones están abiertas hasta el día 14 de marzo, así que aprovecha para poder ganarte estos 1000 soles de la Yape Challenge. Tumbé uno, Luz, lo van a curar. ¡Foquilla! Vas a ver una espalda. ¿Qué? Ya que la cura, modo arbusto. ¡Lo tiro! ¡Ah! ¡Perro! ¿Cuánto tiene? Atrás del hielo. Asesinato doble. Ahí. ¡Puta su madre! ¡Que con Max 7! ¡Checo el arbusto! ¡Tiene Max 7! ¡No dejes que se acerque esa rata! Bueno, bueno. Uy, gente, ahí me salió mi corazón. Esa jugada... Bueno, le voy a decir la verdad, esa jugada fue estratégicamente planeada. Ellos pensaron... Aquí hay recursos. Y dijeron, bueno, este es lo que se va a matar con su granada, así que es en vano ya pelear con él. ¡Piensa, pechato! ¡Piensa! This mission accepted. Mi reto del XM8, gente, con 3 kills, increíble. Esto viene fuera de zona. ¿Te imaginas un XM8 al 3? Uff, qué. Yes, yes, claro que yes. ¡Claro que yes! Yes, 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 yes. ¡Claro que yes! Te espero adelante, cayó un lado. $2 from Santiago Gutiérrez, por WX de ese sensual 956, ya vienes, feliz.
Vete a la zona, vete a la zona. Y ahora adelante. Bueno, llegó otro por atrás. Sí, sí, sí. Son tres. La zona, Chulay. Estoy bajando. No bajes, vete para la zona. ¿Y qué quiere que te deje acá? Oh, yo me voy a ir. Todo esto, remátalo. Asesinato cuádruple. Ayuda. Tocó. Aniquilado. Muere, pavo real, muere. Lo mataron. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. ¡Oh, la espalda! Saludos de Ecuador, saludos, Huayca. Voy a la L. Ese me desenta, la agarro. Peter Parker. Gente, nos están viniendo a buscar full sniperos. Full sniperos. Sí, va a sacar tu serie, creo, cazando. Humillando a sniperos. ¿Sí, no? ¿Sí o no? Pero lo malo es que la mayoría no sabe que son sniperos. Bueno, van a pensar. Ah, en varios videos. Ya. He subido varios videos así con mi título y uno dice: ay, pensé que mataste a gente con sniper. Avísame si encuentras un chaleco por ahí, más insanity, pues. Un chalequito insanity me sirve. ¿Y si compramos llave? ¿Llave? Eso va contra mis reyes, contra el llave. Yo mato y luteo los chalecos a cuatro de los enemigos. Eso va contra mis leyes. Pero porque había arma roja y todo y chaleco. Eso va contra mis leyes. Yo tengo un chaleco al 1. Si yo quiero un casco al 3, voy, lo mato y le quito el casco al 3. El macho. Mejor compramos un objetivo. ¿Qué dices? Mission accepted. Sí, así. Ahora vamos y nos matan. Siguiente casero. Están arriba de la montaña uno. ¿Pero tengo pasos? No. ¿Quieres que le llegue por atrás? Ya lo vi al otro. Puro. Perro, tiene SKS creo, no sé qué tiene. Asesinato doble. ¿Dos? Falta uno. Se va el impulsor. ¡Se fue impulsor! ¿Hacia dónde? Hacia hangar. A curarlo, seguro. Se va la rata. No lo curó. No lo dejé curar. Pobrecito. ¿Otro objetivo? Otro. Mission accepted. Eliminar a Mayer. Need equipment. Recién me doy cuenta que dice el nombre del que vamos impulsador. A matar. Uy, no, lo mató al snipero. Con mis sniperos no se meten. El snipero que llegó en Bimasakti. Muerto. El Clock Tower, acaba de caer uno acá. ¿Dónde? Garage. Arriba. Se tiró.
En el segundo piso ahora. Tumbado. Bueno, el rey de Dono 52 centavos. Dos nuevos soles para Mier y Felipe. Gracias por los soles para mi chichito. Gente por acá. Vamos por la tiendita. Vi algo que explotó acá, ¿ves? ¿Dónde? Auto. ¿La segunda? Fue el... La tercera fue Maggie. Y el cuarto... ¡Eres tú! ¡Imparable! Va fuera de la tienda. Se bajaron, yo la hice. Se durmieron a ese. Por acá a la izquierda. ¿22 le quité? Tocadísimo, tocadísimo. Ven, ven, impulsor. Vamos, vamos, estamos hambrientos de kills, hambrientos. ¡Ahí va bajándolo! Arriba el puente. Muerto uno. Jugada, lo precisé, pichona. Vamos, gente, reaccionaron con emoji en el pichorao. Mira, vamos a intentar tumbar a uno. Y cuando lo vayan a curar, vendes tu primer portal, lo pongo yo. Habla. Tú, pon tú porque después lo pones más rápido. Dale, dale, van a estar entonces en observatorio, cuidado. ¿Y si vamos a propulsar? Acá, pasando esto. Pasos. Hay uno por atrás suyo, cuidado. Déjalo que venga. Racha de asesinatos. ¿El otro? Pavo. Aquilado. ¿Cómo chelai? Te regalaste, Jake Base. Me pareció ver a tu derecha. Sí, en el impulsador. Ponte hielo que no estoy muy buena. Aquí te vas, a la derecha. Allá abajo. Son dos en la derecha. Puse un portal go. Estamos locos del Kiki. Se me sube la azúcar. Se me sube la azúcar.